Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Dead Space 3. Bueno, decir que estuve grabando y no sé por qué me di cuenta de que no me estaba grabando, pero vamos, que tampoco es que hiciera gran cosa, como que tirar para adelante 5 minutos contados, como quien dice, matar 4 o 5 necromorfos y venir hasta esta parte. Se supone que estamos buscando a Ellie y nada, vamos a ello. A ver. ¿Qué pasa a este huevo? Hola. Creo. Los pitiejos estos de mierda del Dead Space normal. Aunque en el uno eran bebés. Aquí es una cosa rara ya. Espera, que hay más de uno. Loco. Cuidado. ¿Dónde está el otro? Allí. Hola, loco. ¿Qué tal? Vale. Vale. Supone que tenemos que estar buscando un sitio para dar energía a esta nave. Sube, loco. ¿Cómo voy en el inventario? No lo sé ahora mismo. Estoy aquí. Eso los contendrá de momento. Vale, de esta parte me acuerdo, creo. El SOS procede directamente de encima de mí. Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si logro suministrarle energía, podría desbloquearos el paso. ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja. Nos vemos en las coordenadas de él. Vale, vamos a ir activando esto con acuerdo de ellos. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hola! Pegan estos mierdas, no es ni medio normal, joder. Vale. ¿Dónde estáis? No viene ninguno ahora. Cuando se ponen de esta manera, los hijos de puta, ¿de quién les dé? Vale. ¿Dónde va ese puto?
¡Ya hay energía! ¡El paso acaba de abrirse! Roger, Locke, quedaos ahí. ¡Hostia! Isaac, Carver, nos vemos en la aguja. Muy bien. ¡Joder puta este que me saltó en la cara! Bueno, ahora es por aquí, ¿no? Sí. Tomamos de balas. Bien. Esto es raro, por ejemplo, hoy tengo la sensación de que sí se ve mejor. No me digas. Mira, esto de aquí puede romperse. Sí, no te digo yo. Por aquí puede venir cualquier enemigo. Típico. ¿Eli? Irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Buckel y tú a Santos. Vamos. Melen, atiende a tu hijo. Esa está jodida. Te necesito más que no. Oye, Eli la veo muy mona aquí. No me acordaba yo. Un banco. Munición. A ver. Munición. Por munición aquí no será. La Virgen. Y va. Y ahí hay algo. Ahí hay algo. Vale. Daño más uno. Ok. Tenemos aquí un banco, así que de puta madre. No. Daño. ¿Qué más tenemos? Carga. Velocidad, sí. Mismamente. Ay, no. No miré los ítems que tengo encima. Veamos. Vamos a dejar varios de esos pequeños. Y creo que aquí está todo ya, ¿no? Manda a volver al ascensor, ok. Isaac, lo siento. Con lo que está pasando. Así que Norton, ¿eh? Qué rapidez. El mundo se acaba y solo piensas en nosotros. Así es. Nunca renuncié a ti. ¿No? ¿Renunciaste al mundo? Ya he pagado mis deudas. ¿No crees que estoy bastante jodido? Sí. Isaac, esto es vida o muerte. Sin tu ayuda, estamos atascados. ¿Estás conmigo? No parece que tenga elección. Genial. Ahora sí. Hola. Ah, de esto me acuerdo. Sí. ¿Qué? Mierda.
Te voy a dar una hostia. Primo, ¿está por aquí? Sí. Hay que pararlo así y ya está. Facilito. Isaac, aquí Carver. Estamos a salvo. ¿Cómo están los otros? Sobrevivirán. Te veo en la habitación del almirante. No me hagas esperar. Vale, loco. Hostia, tú. Fuera. Desgraciado. ¿Tú quién eres? A ver, ¿dónde tengo que ir? Para allá. Un botiquín. Nada más, vale. Ah, vale, estos puzzles eran muy fáciles. Tusteno. De esto no me acordaba yo. Pues creo que el tusteno era el material más difícil de encontrar. La droga, que es Isaac. Mala. Apagadlo. Apagadlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Nada, nada. Todo va bien. Todo va bien. Eli, la almirante tenía obsesión con hacer una llave. ¿Una llave de qué?
¿Una llave de qué? Un dispositivo alienígena. Una máquina. Pienso que ella creía que controlaba a las efigies. Dios mío. Quería apagarla. Lo escribió una y otra vez como un mantra. O instrucciones. Esto es exactamente lo que buscábamos. Este no es un planeta cualquiera, Ethan. Hallaron el origen, la cuna de la efigie. Tienes que estar de coña. Reagrupémonos en la sala de control. Allí planearemos el siguiente paso. Clark, espabila. Vamos, Clark. Ok. ¿Qué hay algo? Sí. Maldita sea Marjorie. Arriesgo las vidas de muchas personas en esta bola. Soldados que podrían estar combatiendo en la guerra que tenemos en casa. ¿Puede alguien decirme, por el amor de Dios, qué demonios buscamos? Esta es la voz del tío del principio. El que mató al otro y se suicidó él. No nos quedan recursos, ni aprobación pública, ni tampoco tiempo. Responde a mi maldita pregunta. ¿Qué estamos buscando? Efigies. ¿Estarás de broma? No, general. No lo estoy. Voy a enviar al doctor Serrano a su alojamiento con un informe detallado. Te has vuelto completamente... General, puede retirarse. Qué bonito cómo se ve todo. Ahí flotando. Aquí va aquel. Hemos localizado de nuestro un transbordador llamado Crusher. Si logramos que funcione, podemos ir con él a la superficie del planeta. Ni hablar. Si lo encontramos, nos largamos cagando leches. ¡Maldita sea, Robert! Si no detenemos a las efigies, no habrá lugar al que volver. En cualquier caso, el transbordador parece la única opción. ¿Dónde está? En la nave más grande de la flota, la Terra Nova. Pero hay una caminata. Debían de tener algún modo de viajar de una nave a otra. Si es así, lo encontraremos. Joder, tengo los ojos que no sé por qué me pican un huevo. Dios. De aquí también puede caer alguien. ¿Por qué esa música? ¿Qué momento me va a caer alguien del cielo? Vale. Buenas tardes. La almirante Grace. Lo de Tau Volantis era el nombre del planeta que tenemos justo debajo, ¿no? Cuando la efigie negra se exhumó en la Tierra en 2214, desafiaba nuestra comprensión de la ciencia. Parecía generar una energía importante en tiempos de recursos. Ahí algo ha pasado. Coño de la madre. Voilà.
¡Hostia, que hay otro! ¡Uy! ¡Desgraciado! ¿Eh? ¡Lol! ¡Verde! Relax, por Dios, relax. Vale, aquí vamos al principio. Sí. Aisa, ahí estás. ¿Y los demás? Buscando una salida. Santos, dile lo que encontramos. Claro. Se trata de una nave de mantenimiento, un esquí. No avanza mucho ni es muy rápida, pero sirve para llegar a las naves exteriores. Te mando las coordenadas. Busquemos el transbordador para volver a casa. Robert. No volvemos a casa. Primero busquemos el transbordador y luego veremos qué hacemos. Iré a mirar esa skip. Una vista desde aquí. A ver. Esta puerta antes estaba cerrada, ¿no? Uy, mira tú. Sitio para mejorar las armaduras. Traje inspirado en Separ. Distribuido por Cosplay Intergalactic. Por Dios, vamos a mirar a ver cómo es este traje. No jodas, mola. Es parecido a lo del Mass Effect. Lo gorro ya no. Pero mola, mola. Vale, y en mejora del tri. Potencia, aire, blindaje. Yo creo que el blindaje sí que deberíamos mejorar un poco. El aire. Puntos de resistencia, ¿a qué se refiere? A la vida. Vamos a darle. ¿Y esto otro qué es? El aire. Venga. Energía. No, de aquí nada. Hostia, pues esta ropa... Esta ropa tela, mola. Mola cantidubi. Dubidi. Loco. Ahí está. Aquí el otro. ¿Por qué contactas conmigo por un canal privado? Porque necesito saber si estás de mi lado. ¿Ahora hay bandos? Sé que hubo algo entre vosotros. Pero ahora es mía y la quiero demasiado para dejar que haga esto. Si está en lo cierto y esta es la cuna de la efigie, igual podemos detener todo esto. Escucha, ambos sabemos cómo va a acabar esto. Si hace 200 años pudieron detener a las efigies, ¿no deberíamos estar ya a salvo? No tiene sentido. Espera, no entiendo. ¿Crees que ella, tú... Pues olvídalo. Ha superado lo vuestro. Este tío es un tanto mongolín.
Joder, esta ropa, pues sí, la verdad que me mola bastante. Hay que ir por ahí, ok. Vale, sí, hay que ir ahí arriba. ¿Escucháis esto? Midri capta una especie de mensaje en bucle. Parece encriptado. Procede de la nave de investigación CMS Greeley. Podría ser algo muy importante. Si tengo ocasión, lo investigaré. Corto y cierro. Vale. Esto es para recargar. Ok. Esta es la navecita. Esta es la Terranova. Espérate, ¿dónde teníamos? Para el momento. Nos acaban de dar una secundaria. Vamos a mirar un segundo. Y vamos a ir a ella. ¿Cómo se cambia esto? Igual no me lo dan hasta que vaya ella. Creo que era la Grilly, dijeron, ¿no? Creo que era esta en la que dijeron. Estos tiempos de carga que tuvieron que crear aquí entre nave y nave y demás. Pero bueno, le da un toque. Por ahí hay algo. Eso no me lo parece a mí. No, sí, sí que hay. Topa a mí. Vale, ¿y aquí? ¿Por dónde hostia se entra? Aquí hay oxígeno. ¿No me deja? Ahí va. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Qué hay algo? Vale.
Lo que he puesto, estoy ciego o no veo la puta entrada. Y ya van 30 minutejos. Ah, vale, ahí arriba. Joder. Alejandro, madre mía. ¿Mensaje encriptado? No, pero si das con el origen, quizá hallemos el modo de descifrarlo. Recibido. Corto y cierro. Vale, pues vamos a ir dejándolo aquí. Justo en este sitio, si queda aquí la misión secundaria. Así que espero que os esté gustando, ya sabéis. Comentar, compartir, darle like y demás. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.